I would now like to invite the Honorable Fabiana Chinez to please address us. She is former president of the National Institute of Women in Argentina, carrying out National Plan of Action to prevent, educate women, people about not having violence against women. May I request you please to make your address? Podés empezar, Fabi. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación y compartir este espacio de encuentro entre tan importantes mujeres que piensan fundamentalmente y pensamos en cómo cambiar el mundo, en hacerlo más igualitario y libre de toda forma de violencia. First of all, thanks so much for this invitation and for being between all these important women that we are all thinking how to make this world better and without violence and free of violence. En nuestro país, en el contexto del COVID-19, se ha reproducido, como en todo el mundo, estas situaciones de exacerbación de la violencia de género en el marco de el aislamiento. La mujer, as in every other country, coronavirus has enhanced the situation of making higher the situations of violence against women due to isolation. De hecho, han aumentado la cantidad de femicidios en el marco de, nosotros llevamos desde el 20 de marzo un aislamiento obligatorio, donde ahí han aumentado los índices de femicidios. Para dar un panorama, en nuestro país hace muchos años que según los estudios, since this last 20th of March, we are in Argentina in a compulsory lockdown, and our situation is that we have much more femicides. Tenemos una mujer cada 29 horas asesinada por violencia de género, el extremo de la violencia de género. One woman every 29 hours is being murdered in Argentina due to domestic violence. Y en el contexto del coronavirus han aumentado las llamadas a la línea de asistencia y ayuda en un 40%. Y han aumentado las denuncias en un 30%, donde acá queda demostrado la magnitud del problema que genera el aislamiento obligatorio junto con el agresor. To be in this compulsory lockdown together with the aggressor has made our problem much bigger. We have 40% more denounced calls in this period of time. Entender la problemática de la violencia de género como un capítulo dentro de los derechos humanos y desde una perspectiva integral de la vida de las mujeres y transversal de la vida de las mujeres, creemos que es el desafío y la posibilidad de generar políticas públicas. We are sure that to include domestic violence in our public policies and to be able to put it into the human rights issues are making us putting this into our agenda. Entender que en estos tiempos, entender en forma integral la problemática de la violencia nos permite encontrar soluciones desde lo social, desde lo político, desde lo jurídico, desde lo psicológico, es una multiplicidad de factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar esta problemática de la violencia hacia las mujeres. There are so many factors that we have to deal, psychological, economical, all of these factors, we have to put them together to understand the situation of domestic violence and to bring solutions. Acercar todos los dispositivos de ayuda es fundamental desde el concepto de que todas las mujeres sientan
que no están solas y que hay toda una sociedad que las está acompañando en este momento. To bring closer all the users, the apps, the dispositives, makes the women feel that they are less lonely and that all the society is helping them. Por ejemplo, en Argentina, desde el año 2016, tenemos leyes que abordan a la mujer en forma integral desde antes de la pandemia. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con un plan estratégico de prevención y erradicación de la violencia de género. In Argentina, since 2016, we are having laws that they are treating women in all the aspects for eradication and prevention of the domestic violence. Un plan de igualdad de oportunidades y derechos. We are having a plan of equal rights. Y leyes específicas que abordan la problemática de la mujer en forma integral, como por ejemplo la ley de reparación económica para hijas e hijos víctimas de femicidio. And we are having specific laws as financial reparation for the victims of the sons and daughters of femicides. La ley que tiene que ver con la pérdida automática de la responsabilidad parental del femicida condenado. We have a law that is the loss of parental responsibility of the convicted perpetrator of a femicide. Tenemos muchas más leyes que ya vienen generando una contención, pero fundamentalmente en estos momentos lo que se está reforzando es el concepto de cercanía con esa mujer y de facilitarle el acceso a la denuncia, facilitarle el acceso a todos los medios en los cuales las mujeres se pueden apoyar. Por ejemplo, las llamadas a la línea de asistencia a través de WhatsApp, las campañas que se van haciendo en cada una de las provincias de nuestro país, informando a las mujeres de cuáles son los derechos, y en un trabajo articulado junto con la sociedad civil. We have many other laws, but what we think is coming more important in this moment is to bring accessibility to all these women to find that they can reach out and call through WhatsApp numbers and that the whole society is coming close to these women and they feel supported. Otra de las políticas que se llevan adelante, por ejemplo, en este momento se está pidiendo que sea el agresor el que sea expulsado del hogar y no sacar a la mujer de su hogar. Another policies that we are working on is that the aggressor is the person that should be taken out of the home and not the woman. Todas las medidas judiciales que existen para protección de las mujeres se han prorrogado en forma automática, o sea, todo lo que es la exclusión del hogar, todo lo que tiene que ver con tobilleras, con botones antipánico, automáticamente cuando empezó el aislamiento se han prorrogado en forma automática. All these situations that we have a button for panic, and all these devices has, of course, been multiplied during this lockdown. Todas estas políticas públicas y muchas más que se están dando y se dieron a lo largo de todos estos años tiene como objetivo central entender la realidad de cada mujer en todos los ámbitos donde ella desarrolla su vida. All these policies that we have been working throughout all these years has to take care of understanding the woman in all the aspects of their lives. Y en ese sentido, lo que se logra fundamentalmente es la cercanía con esa mujer que no se sienta tan sola. And what we need to find is that feeling close to that woman so that she doesn't feel so lonely. Y hago hincapié en esto
Fundamentalmente porque el objetivo del violento, del agresor, es justamente dejarla aislada. Ya la estamos aislando por la enfermedad. El tema es decirle a esa mujer y transmitirle por todos los medios, a través de los medios de comunicación, a través de absolutamente todos los medios, que estamos con ella y que sabemos lo que le pasa. And I really want to highlight this because the objective of the aggressor is to make him feel the woman that she's lonely. And through this pandemic, we need to make sure that the woman feel that she is with us and that there are a lot of people around that will help her. Las lecciones aprendidas que hemos tenido en Argentina es que desde el año 2016 la violencia de género y la igualdad son políticas de Estado y continúan siendo políticas de Estado transversales. En estos tiempos de más crisis, de más aislamiento, donde se potencia la violencia, es donde más tenemos que generar esta unión mundial, esta unión que nos une como sociedad para poder dar una respuesta integral a la problemática de la violencia. And in these times, we need to find really solutions for this problematic of violence. Sorry, Fabiana, can you repeat once again? Y fundamentalmente todo lo que hagamos a nivel de acciones mundiales son importantísimas para llegar a cada punto de nuestro planeta. En And este everything that we do in these global measures are so important to reach out to all the places throughout the world. momento, mientras se está produciendo esta conferencia, en algún lugar del mundo una mujer necesita ayuda, una mujer pierde la vida, todo un entorno afectivo cambia definitivamente. Por eso la acción es ahora, es ya y es juntas. While this conference is being taking place, one woman is making a denunciation. One woman is being killed somewhere. So now the action has to be taken, and the action needs to take it. We need to take this action together. No sé cuánto tiempo tengo, pero lo que quería decir para finalizar es que es fundamental lo que estamos haciendo desde Argentina, desde cada rincón de nuestro país, porque cuando salvamos a una, salvamos a todas. Cuando nos salvamos individualmente, nos salvamos colectivamente y por cada mujer víctima de violencia de género que podemos ayudar, estamos empezando a cambiar el mundo. How I want to end this talk today is to tell you that for one woman that we are saving all of us, and we need to do this to start helping and changing the world. Thank you. Gracias por esta oportunidad. Thanks so much for this opportunity. Thank you, Miss Fabiana, so much for your for sharing with us. While it is extremely distressing to know that there has been a 40% increase in distress calls and that one woman is dying every 29 hours because of domestic violence, we are encouraged by the steps that you and your country have taken to increase accessibility so that women do not feel isolated and to make sure that it is not just societal, but policy and legislative interventions together that can help us through this terrible crisis that we are going through.